Yo. Okay. Bueno, parte que. Parte. Una vez más. En nuestro. Espacio. Qué bueno verte, porque tengo acá preparado unos maquillajes que tengo ganas de maquillarte una vez más, ok. Tengo acá maquillajes que ya previamente elegí, espero que no te moleste. Relajar acá. Exactamente. Así que por favor, chilax. Ahí estamos. Y vamos a ver. Ok. Tengo preparado rápidamente. Ok, rápidamente, decime si tenés algún tipo de maquillaje que tenga que sacar. Bien. Vamos a sacar con los pamperinos mágicos. Excelente. Mira, como nueva. Excelente. Y vamos a pasar con mucho cuidado, ¿ok? A que tic. A ver. Así se agarra mejor. Hay que sacar el maquillaje antes de poner el otro, porque lo que no queremos es que se haga ahí. Lo que no se genere la suciedad, esa que después no. Excelente, ahora sí nos dejamos la cara hermosa para recibir ese maquillaje. Maquillaje. Tenemos acá la Beauty Blender. Esta era muy popular hace unos años, no sé si sigue siendo popular, pero por las dudas yo te lo traje porque me imaginé que igual lo ibas a querer probar. Tenemos la Beauty Blender y mi preferido del último tiempo, el Skin Tint. De todo modo, excelente. Vamos a aplicar a Ahí estamos. Y ahora sí voy a aplicar en tu cara. Lo que hacemos con esto es que quede la piel con un tono bien parejo. Exactamente, un tono bien parejo. A ver, te agarro acá. Exactamente, no queremos esconder la textura de tu cara. Lo único que queremos hacer es que empareje un poco el tono. A veces que salen como unas manchitas, o pueden ser blancas, o pueden ser rojas, o lo que sea. Con esto no cubrimos las imperfecciones, porque no existen esas cosas que se llaman imperfecciones. Son solamente cuestiones, texturas de la piel. Solamente con esto lo que hacemos no es esconderlo, sino emparejar el tono. Excelente. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a guardar el tint. Y vamos a seguir con lo que más me gusta. Que es rojo. Ok. Voy a agarrar este, que este es un chavi lipstick. En el momento está muy moda. Ahora creo que ya no está más de moda. Pero me encantan. Obviamente va para los labios y lo puedes usar también para los labios, pero lo que yo voy a estar haciendo esta vez es
es ponerte tipo manzanita, manzanita, manzanita en las mejillas y después voy a difuminar. Entonces sonreíme, mostrame esos dientes que tenés, y la silla es un poco de ruido, pero no importa. Sonreíme, así te dibujo en las manzanitas. Excelente. Y ahora voy a ir con mis manos, sí. Seguir con un poco de corrector de ojeras, exactamente. Muy poquito. Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está el pincel para corregir las ojeras. Y hacemos. Ahora sí, mira para arriba, mira para abajo. Una vieja pelando abajo. No, mentira. Mira para arriba, por favor. Vamos a ponerlo por acá y ahora sí con los dedos. Vamos a hacer que bien que entre todo ese corrector de ojeras bien en la piel, que se funda con el calor de mis dedos en tu piel. Y como truco vamos a agarrar. Es un poquito de color en los ojos, así es, tipo, wow. ¿Qué te parece? Un poquito, una línea así. Ok. Excelente. Cierra los ojos, mi amor. Y... Seguir con los ojos, es que te voy a marcar un poquito las cejas porque veo que las tenés
hermosas, pero con este azul me parece que se te va perdiendo un poco lo clarito. Entonces lo que vamos a hacer, no se va a notar casi, es hacer shup, tup, 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 marcando cada tup, 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 pelito de tu ceja. Hacer es una línea muy finita, pero muy finita, como para resaltar el azul que pusimos y esa cara espectacular que tenés, bien llena de energía, de alegría, todo. Entonces con esto vamos a levantar un toque la mirada, pero nada más, ¿ok? Ok. Tip, 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 tip. Ya sabes, cierra los ojos, voy a agarrar. Pero es algo un poco diferente a todo el resto nude. Y
no solo se van a destacar los ojos, sino que también vas a llamar la atención a tu boca. Así que decime vos qué preferís. Si preferís ir con algo como esto, el rubí 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 retromate, o con el nude de Too Soft Colors. Ok, vamos con el Too Soft Colors, ya te vi. Ok, perfecto. Ok. Antes de terminar, voy a aplicarte un poco de... del Glow Kit Glow 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 Highlighter, Highlighter. Sabes que estos me encantan. ¿Cuál es? Yo estaba pensando este. ¿Qué te parece? Ok. Let's go. Y ahora sí, necesito que mires para arriba y para el costado. Así vamos, ¿sí? Te voy a hacer como un polish, 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 polish. Y ahora mira para el otro lado. Nos vemos.